estamos construyendo con la Unión Nacional de Clubes de Barrio, el Frente Transversal, Unido Organizado, un desarrollo territorial que lo vamos a expresar en un programa con los clubes, en una ley nacional que vamos a debatir el miércoles que viene, donde le expresa a los clubes la posibilidad de titularizar el dominio de sus tierras. Uno de los planteos centrales de la ley. Lo otro es discutir tarifa social para separar a los clubes de lo que son los grandes comercios, las grandes empresas multinacionales. Queremos que agua, luz y gas tengan los clubes la posibilidad de tener una tarifa social. Venimos acá a apoyar la ley para los clubes de barrio, que es muy importante para nosotros, que para poder hacer el club que nosotros soñamos, que la cantidad de chicos que tenemos es un montón. Y bueno, venimos a apoyar eso, la ley para los clubes de barrio. Esta ley es muy importante para nosotros porque va a dejar de que nosotros sigamos mendigando al político de turno, que va a ser por ley que van a tener que ayudar. Nosotros cumplimos para nosotros una función muy importante en lo que es la sociedad. Está la casa, está el colegio y después estamos nosotros, los clubes de barrio. Diego sale de un lugar, un club muy chiquito, de un potrero, después va a un club y de ahí empieza Diego. ¿De dónde salió Tevez? ¿De dónde salí yo? Yo salí del club de las Mandarinas de Brance, que era un club así, de 4 personas. ¿Entendés? Recorrí el mundo y salí 3 veces campeón mundial. O sea que, si vos apoyás a los chicos, vas a tener una muy buena recepción de parte de eso. Bueno, lo más importante es el apoyo que le dan, tanto económico como físico y demás, a los chicos. El promover tierras para los chicos que están en la calle, buscar soluciones para que los chicos practiquen un deporte, tanto sea fútbol como otro deporte. Nosotros puntualmente fútbol, pero hay otras entidades en el partido Escobar que realizan otras actividades, vóley, básquet, artes marciales y demás. Que hay un nuevo tiempo político en el país que nos permite recuperar derechos. Y en ese sentido, bueno, venimos con alegría a reivindicar al proyecto nacional, a Néstor, a Cristina y al pueblo que está muy movilizado.